Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a cantar la bondad y la justicia,
Agradable en tu presencia, porque
manos para el combate, mis dedos para la pelea. Y bien hecho mi alcázar, aguante donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio, en el somete los pueblos. Señor, que ese hombre para que te chiques en él, y en los hijos de Adán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echa la humo. Fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme y de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros. Cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. De Isaías. Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanta la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendecido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Santa alianza y el juramento
rescatados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque has delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo: por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre nuestro, Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos siempre sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has dado a la Iglesia en el presbítero San Juan Bosco un padre y un maestro de la juventud, concédenos que, movidos por un amor semejante al suyo, nos entreguemos a tu servicio, trabajando por la salvación de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén.
Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos una vez más a la mesa del Señor para alimentarnos de Él, reforzar nuestra comunión entre todos con Él y asumir cada día, según la tarea de cada uno, lo que nos encomendó desde hace 2000 años, evangelizar. La intención de hoy, los invito a que nos unamos para que los cristianos, los ciudadanos de México y del mundo, luchemos contra cualquier muro, cualquier tipo de muro, y venga de donde venga quien lo levante, se vayan desmoronando con el trabajo honesto de los ciudadanos, de los cristianos, sembrando puentes de comunión, de diálogo, de respeto, del bien común de los pueblos, claro, incluido el nuestro, sin majaderías, sin ridiculizar, pero con valentía, nuevos caminos de entendimiento y acción de gracias por el don de la vida. Iniciemos pues con esta intención esta Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, pidamos perdón al Señor Dios por los muros que se erigen y excluyen y lastiman en todos los sentidos, donde quiera que estén esos muros, empezando por nuestros muros soberbios, individualistas, en la familia, el matrimonio, el vecindario, el trabajo, la iglesia, qué sé yo. Somos muy
constructivos levantando muros y muy flojitos para construir puentes. Pidamos perdón al buen Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las personas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento. Escuchemos, porque ahí está la clave de lo que andamos confesando y comulgando por aquí. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos. Alaben al Señor los que lo buscan. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse. Y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alaben al Señor los que lo buscan. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alabe al Señor los
servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?».
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitha cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Les voy a leer un fragmento de un poema de un padre y pastor, no nada más en el concepto, sino en la realidad evangelizadora de todos los días, ante un pueblo empobrecido y no sin riesgos de su propia salud y vida. Pedro Casaldáliga. Y el contexto, para que nadie se vaya a extrañar, porque la poesía tiene mucho el uso de metáforas, alegorías, y alguien que no esté en el contexto, pues pudiera pensar libremente cosas que no están en la mente del poeta. Está hablando, pues, de las cruces que nos salvan, esas malditas cruces que nos imponemos y no nos permite vivir a nuestras anchas como Dios quiere. Y de cara a la cruz de Cristo, que no provoca muerte sino vida, ese es el desafío de ustedes y de mí. Entonces, para que se capte ese fragmento. Maldita sea la cruz que cargamos sin amor, como una fatal herencia. Maldita sea la cruz que echamos sobre los hombros de los hermanos pequeños. Maldita sea la cruz que no quebramos a golpes de libertad solidaria, desnudos para la entrega, rebeldes contra la muerte. Maldita sea la cruz que no pueda ser la cruz. Ustedes dirán: ¿y esto? Bueno, las homilías van tomando donde sea necesario, no tan chabacanamente, sino de acuerdo al mensaje. Tan, tan. Les decía que pusiéramos atención, porque Jesucristo vino para no solamente dar a conocer la existencia de un Dios y confirmar una religión ya dada en la historia, en el pueblo de Israel, y en el símbolo de este a toda la humanidad, sino que porque Dios es amor y vida, toma el riesgo por los hijos que creó con tanto amor verdadero y eterno, al grado de, ojo, tocar y dejarse tocar. Y con eso se acaba esa tendencia del ser humano de poner a Dios tan alto, que termina por no tener contacto con Él y por lo tanto no hay salvación, más que anhelos frustrados del pobre hombre que anda a veces buscando a Dios a tontas y locas. Dios, por amor a nosotros, el Padre envió al Hijo
y se hizo carne este Hijo en el vientre de María, que lo corrobora esta santa imagen, esta mujer de luz llena de Cristo en su santo vientre, para que Dios toque y sea tocado, porque tocar y ser tocado es el vínculo más cercano, más comprometedor y más riesgoso donde los seres humanos se encuentran. Y puede pasar, desde luego, en ese tocar y ser tocado, pues lastimarse, malentenderse, pero también abrazarse, acariciarse, sanarse. Depende qué quieres hacer en cada encuentro con tu prójimo. Y hoy es muy urgente porque estamos permanentemente conectados a través de una tecnología hermosísima, pero mal entendida y peor usada. Hoy vivimos una gran porción del planeta sumamente conectados, al tomacorrientes, a la energía eléctrica, para estar chateando, enviando, trayendo 20.000 cosas buenas y no tan buenas. Pero como nunca, más incomunicados. Incomunicados, como nunca. ¡Qué contradicción! Y el Señor nos rompe los esquemas conceptuales, costumbristas y tontorrones del que tanto hacemos gala, y algunos más tontos que otros se regodean de saber mucho y estar muy al día, cuando que en el fondo están todos frustrados, solitarios, individualistas, lejos de sus prójimos, por lo tanto lejos de Dios, o lejos de Dios y por lo tanto de su prójimo, donde quieren empezar. Y Jesús otra vez aquí lo dice: a sabiendas de que está prohibido, terriblemente prohibido, mancharse por tocar o ser tocado en ciertos momentos. Esa es la religiosidad y el cultualismo, ritualismo y una hipócrita moral en buena parte de la población de judíos de aquella época. Prohibido entrar a los cementerios, prohibido tocar a los inmundos poseídos por espíritus, decía ayer el Evangelio. Prohibido tocar mujeres o hablar con ellas porque es pérdida de tiempo, se decía en ese tiempo. Prohibido tocar muertos y tocar gente que está impura, en este caso por una que tiene flujo de sangre. Y Jesús, claro que conoce esos extravíos culturales envueltos en pan bendito o agua bendita, cuando que en el fondo son prejuicios para evadir al prójimo, y aunque haya mucho rezo y culto, evaden al mismo Dios de la vida. Pues Él, ayer, se nos decía, fue y tocó y sanó al loquito de la legua, en pleno cementerio, que aunque los gerasenos se enojan porque les costó 2.000 cerdos que se fueron a la borda, Él lo que le interesaba es ser compasivo con el sufriente y le devuelve la salud integral. Y ahora nos dice que se compadece y levanta a una muertita, y se lo entrega a sus papás. Y se deja tocar por una señora que supuestamente está impura, la pobre, sufriendo de años. No le importa el qué dirán de lo políticamente correcto, de la costumbre y del prejuicio social, embarrada de supuestas oraciones o cultos falsos. A él lo que le interesa es ser sensible al sufrimiento humano, cual este sea, y dar oportunidad de manifestar la vida en abundancia del Padre que nos creó y que para eso lo envió al mundo, hasta entregarse como alimento y como salvación eterna en la cruz. ¡Ojo, pues! Y porque el Papa, de mil maneras, a ustedes laicos y a nosotros pastores, nos dice: entremos a la experiencia
como Cristo, como el Dios mismo, de tocar y ser tocado. Pero eso requiere bajarnos de las repisas, salir de nuestro confort, salir de nuestras medianías y miedos, y salir a la calle, a bajarnos, ensuciarnos los pies por el polvo de la vida, meternos en ciertos embrollos emocionales al ver tanta locura y dolor y sufrimiento, y ser capaces, porque nos dejamos tocar previamente por Él y ser sanados, y ser tocado Él para seguir siendo liberados, y a su vez nosotros hagamos otro tanto, curas, laicos, religiosas, etcétera, tocar y ser tocado para alentar la vida, para liberar, para alentar, para perdonar, para dialogar, para promover este ser humano que tanto ama a Dios, y cómo nos cuesta vivir como ese sueño de Dios, de ser como su hijo. Por eso decía, maldita las cruces, de este poeta, dice, maldita las cruces que hemos impuesto unos sobre de otros, y que en el fondo son prejuicios malvados, mezquinos e ignorantes, con agua bendita incluso, que es un, de veras, esto es un sacrilegio, es una bobada, ateísmo práctico. Cuando que el sacramento, el culto y el rito y la norma es, toca y sé tocado para dar vida. Ojo pues, porque los muros son producto de demonios mentales, más que el demonio existe y anda por ahí revoloteando a ver quién le da chance de entrar a su casa interior. Los muros, no solamente el del norte, el cualquier muro físico, mental, espiritual, pseudo-religioso, político, económico, cualquier muro bobo de individuos, parejas, familias, vecinos, de iglesias o creyentes. Los muros nunca dan vida, producen malditas cruces. Y en cambio los puentes de búsqueda, de encuentro, de ida y vuelta con Dios y el prójimo, produce vida, esperanza, novedades, aunque nos mueva el tapete, porque siempre estamos en nuestro confort, creyéndonos muy salsas, muy espirituales, muy cumplidores, muy santitos, cuando que el desafío está en tocar y ser tocado para producir vida. Por lo tanto, y termino pues, ahí está la muestra de lo que Dios es y lo que hizo Cristo. Ahí está la tarea de la iglesia y cada uno en su puesto de servicio en este momento histórico. Ahí está lo que México podría hacer con inteligencia, a los que les compete saber, leer al pie de la, así, de cada palabra y las cláusulas de ese TLC, para que vean dónde pueden muy bien hacer cumplir al golpeador verbal, al loco desaforado, quien sea este, a cumplir en tribunales internacionales lo que se comprometió a firmar todo un pueblo en la representación de su legítimo presidente. Pero a veces no se conoce ni el tratado por los que lo debían de conocer, y en lugar de dimes y diretes a través de Twitter, hay medios, como en otros tiempos, para hacer cumplir las cosas. Y es una oportunidad de que los señores del dinero y de las decisiones traigan las fortunas puestas en otras partes, crear empresas con riesgo, pero producir fortuna para ellos y bienestar para propios, y no estar exportando carne de cañón a otros lugares donde no se les trata bien. Es la oportunidad de que nosotros, lejos de estar lloriqueando por cruces tontas, viéndonos en la cruz de Cristo que da vida, hagamos otras cosas unos con otros en México. Ojalá que si nosotros hacemos nuestra tarea, cada quien en su puesto y oportunidad y capacidades, ayudemos a este planeta a quitar tanta maldita cruz. Pero que lo hagamos a partir de la cruz de Cristo, que siempre da vida. Y creo que sí lo entendemos todos y podemos.
María a eso vino, con Cristo y su Santa Cruz Redentora, a quitar las cruces de aquellos años, 485 años, y cada momento de histórico de México, y hoy también tiempo de muros y oportunidades de puentes. Sí, Señor, y eso es fe adulta, actualizada y con futuro. Pensemos, decidamos y actuemos. De pie, por favor. Por eso le pedimos al Señor, pero como ya sabemos, hermanitos, a Dios rogando con el mazo dando. Hermanos, pidamos al buen Dios que nos dé su Santo Espíritu para que, llenos de sabiduría, hagamos lo que corresponda en lo personal, en lo nacional y lo planetario. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios suscite en la Iglesia hombres y mujeres llenos de celo, que imitando a San Juan Bosco sean verdaderos padres y maestros de los jóvenes. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los alumnos de las escuelas salesianas se sientan acogidos por sus educadores y el ejemplo de sus maestros los mueva al gozoso cumplimiento de sus deberes. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor conceda a la familia salesiana animar el corazón de los jóvenes que se forman en sus escuelas. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los hijos de San Juan Bosco busquen la felicidad auténtica de nuestros alumnos y los sepamos conducir en el cumplimiento de sus deberes. Oremos. Te rogamos, Señor, para que se proporcione a los niños y jóvenes privados incluso de la instrucción más básica una adecuada educación y se les forme en la verdad y la caridad. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los educadores de la juventud, en su tarea de formación humana de los alumnos, tengan siempre como meta fundamental el fin supremo del hombre, que es el conocimiento de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, y para que el Señor ablande el corazón, abra la inteligencia, no solamente de este hermanito que vocifera en el norte de esta gran y hermosa y a veces sufrida América, sino para que todo aquel que levanta muros se dé cuenta que produce malditas cruces inútiles. Y entre todos levantemos puentes que den vida y esperanza, y así vivamos y así alabemos al Señor. Te rogamos, Señor, y por la vida que me sigue dando a mí, a mis hermanos sacerdotes, a ustedes peregrinos, sepamos para qué es la vida. Te rogamos, Señor. Ven, pues, Señor, en ayuda de los que te invocamos y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Señor, me ofrece.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco. Y concede que por la participación en este sacramento demos pruebas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra cantando a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Bosco y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar todos a nuestro Padre, teniendo en cuenta, pues, lo que su palabra nos lleva a reflexionar y a vivir en congruencia. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. De pie, por favor. Oremos. Que esta santa comunión, Dios Todopoderoso, nos fortalezca para que, a ejemplo de San Juan Bosco, podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como con nuestras obras, el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.